¿Habéis comprendido? ¿Habéis comprendido por qué os he entretenido tanto rato? Y todo esto, por suerte, solo ha sido un ejercicio de fantasía. Pero parecía todo real. ¿Os lo habéis creído? ¿Pero cómo se puede creer en eso? ¿Cómo se puede pensar que el amor pueda disolverse así? ¿Que desaparezca de repente? ¿Y los besos? ¿Las caricias? ¿Las esperanzas? ¿El amor? Yo no creo en eso. No. En cambio, creo que quedó sepultado, asfixiado, bajo una gran cantidad de interferencias, intrusiones, presiones de todo tipo, que no tienen nada que ver con el amor. Así es como yo lo veo. ¿Pero no será que cuando dos personas se aman, dan miedo? ¿A quién? A la infelicidad. La infelicidad parece haberse convertido en el motor del mundo. Rinde mucho. Dos personas separadas gastan más que dos unidas. Dos casas, dos automóviles, dos lavadoras, dos dentífricos. Todo es doble. Incluso la infelicidad. Y cuidado. Las personas infelices gastan más porque necesitan premiarse. No. No funciona. Así no funciona. Ahora yo me encuentro en un pequeño aprieto. Tendría que celebrar esta boda, pero ¿por qué razón debería hacerlo? ¿Con qué justificación? ¿Con la de Susi? Y aquí, ¿cuántos podrían responderme? ¿Cuántas voces, comportamientos, experiencias hay dentro de ellos dos? ¿Solo dos? ¿O cuatro, seis, ocho, diez, cien, mil? Por desgracia, hoy Susi no me sirve de nada. A menos que... A menos que hoy el sí me lo deis todos vosotros. Porque ¿cómo podrían lograrlo solos? ¿Cómo podrían resistirlo? Para mí hoy todo sería muy distinto si también vosotros os casarais con ellos, si también vosotros estuvierais dispuestos a compartir su compromiso. Entonces sí que sería una boda especial. Cuando dos personas se aman, aman al mundo. Y el mundo debe corresponderles, ¿o no? Disculpe, padre. Yo no estoy de acuerdo. En fin, a mí, si dos se quieren separar, también me desagrada, pero soy abogado. Y es mi trabajo. Tiene razón. Disculpe, pero yo tengo el mismo problema que ese señor. Debo defender los intereses de un cliente, no de una pareja. También tiene razón. Pero, padre, ¿nosotros qué podemos hacer? No nos obedecía ni de niño. Imagínese hoy. Sí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué? Pero es que yo no estoy en situación de garantizar ni siquiera la mía, mi felicidad. Dígamelo a mí. ¿Cómo puedo hacerme cargo de la de otros? Esa es una responsabilidad que no puedo asumir. Depende de ellos. Sí, efectivamente, el matrimonio es un asunto privado. ¿Les concierne solo a ellos? Sí, eso es verdad. Disculpad, tenemos bebida y comida. Hemos venido a una fiesta, ¿no? Sí, sí. No hacer un juramento, padre. No es nuestra elección, ¿no? Tenéis toda la razón. Lo habéis dicho. Es exactamente así. El matrimonio es un asunto privado. Les atañe solo a ellos dos. Tal vez también a mí, pero yo soy otra cosa. Y ahora debo pediros un gran favor. Salid. ¿Qué? Dejad a Tomaso y Estefania la intimidad de este momento. Que no haya ni una foto ni una imagen de esta parte de la ceremonia. Que el único recuerdo sea el suyo. Es su matrimonio, y solo de ellos. Oh, y por supuesto, luego nos veremos, ¿no? Brindaremos, cantaremos, bailaremos, luego. Mina ha preparado unas cosillas, pero ahora dejémosles solos.
¡Atención! ¡Viva los novios! ¡Viva!